Nos encontramos sobre acceso este. Lamentablemente tenemos que dar esta información. El conductor de un vehículo falleció producto de este fuerte impacto aquí sobre acceso este y calle Tirazo. Sí, estamos aquí en este departamento de Guaymallén y observen cómo ha quedado el vehículo, realmente destruido, ¿sí? ¿Qué hizo este auto? Este conductor intentó tomar la lateral, sí, tomó la lateral de acceso este con dirección, siempre hablando hacia el este, y pierde el control del dominio, pierde el control del vehículo e impacta, por la información que tenemos, contra la contención de hormigón, ¿sí? Impacta contra la contención y pierde la vida justamente en este accidente. Lamentablemente, tenemos que estar hablando de este dato, está cortado el tránsito, por lo menos la lateral, que conecta a uno con calle Tirazo. Claro, cuando uno va en vehículo, Noelia, toma generalmente esta lateral para luego subir, dirigirse primero hacia una rotonda y de allí subir hacia Tirazo, ya subir sea para puente. Dirigirse tanto hacia el norte o hacia el sur. ¿A qué velocidad creen que podría haber ido el auto, Pablo? ¿Se habla de algo de eso? Porque aparentemente debe haber ido muy rápido. Bueno, acá no, están haciendo recién las pericias en el lugar. Está trabajando científica en este momento. Quisimos también dialogar con personal policial, pero no quisieron dar información. Sí que ha perdido el control el vehículo. Lo que estaba mirando, que también había agua en la calzada, pero me decían justamente que era producto del trabajo de bomberos, porque en principio se habría incendiado también el auto al chocar, sí, por lo tanto los bomberos tuvieron que trabajar aquí en este sector. Les voy a mostrar cómo está el tránsito, sí. Por favor. Primero la lateral que va también con dirección hacia el este y esta lateral que está cortada, que va pegada al acceso, lateral que toman para los conductores para subir a Tirazo. Cortada en su totalidad y están justamente realizando las investigaciones pertinentes. Esto habría ocurrido pasando las 6 de la mañana, sí, temprano, en donde también las condiciones del tiempo y la visibilidad no eran las mismas que ahora, Noelia. Claro. Tengamos en cuenta que todo el tiempo ha caído una leve llovizna que ahora se ha cortado, por ejemplo, pero siempre en la mañana lo detallamos, estaba peligroso poder manejar por Pablo. La calzada mojada y también la leve llovizna que impedía la visibilidad a la hora de manejar, ¿sí? Así está el tránsito hacia el este, se pide prudencia a los conductores, sobre todo a los curiosos, que a esta hora Lógico. Justamente se trasladan con dirección hacia el este. Pablo, te consulto, obviamente Policía Científica vemos que está trabajando ya en el lugar para determinar la mecánica del accidente, pero en un principio, vos que estás ahí, no se ve como que haya participado algún otro vehículo, como que el accidente ha sido en solitario prácticamente. En solitario prácticamente, Seba, y sí, lo que veíamos es que la contención de hormigón tiene justamente el golpe. ¿Sí? Eso sí se puede apreciar desde aquí, es como que ha pegado directamente contra la contención. Ahí está, mira la marca. Por lo tanto, se puede llegar a hacer, a dar información, que quizás todavía es muy temprano, pero sí decir que ha perdido el control directamente del vehículo y no habría hasta el momento otro vehículo que haya intervenido, como bien lo establecías, Seba.